Hola, ¿cómo están? Llegó un nuevo fin de semana y la nueva edición del Quincenario Entre Todos, que ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo. Pero primero, conocé los titulares aquí, en Compacto Entre Todos. Porque hay personas que siguen optando por la vida consagrada. Entre Todos conversó con la hermana Cristina Robaina y la laica consagrada Beatriz Brites para conocer las distintas maneras en las que se puede seguir el llamado de Cristo. A partir de mañana, la Iglesia de Montevideo tendrá dos nuevos sacerdotes. José Hernández y Alejandro Corajais recibirán la ordenación presbiteral de manos del cardenal Daniel Sturla. Unos días antes, el Quincenario Entre Todos los juntó para que puedan reflexionar sobre el sacerdocio y su vocación. La entrevista central de este número es con el doctor Enric Benito, conferencista y doctor en cuidados paliativos, que estuvo de visita hace unos días por Uruguay con motivo de la presentación de la película Hay una puerta ahí, de Mueca Films. En diálogo con Entre Todos, contó su historia de vida y cómo pasó de ser médico oncólogo a dedicarse exclusivamente hacia los cuidados paliativos, hecho que modificó su vida. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, que es una de las presencias parroquiales que tienen los frailes dominicos en Uruguay. Conocemos el pasado y el presente de la comunidad de la mano de Fray Rubén Lucero, que es el actual párroco. Ya estamos en camino hacia una nueva Navidad con Jesús. El lema de este año es Celebremos la Vida y el primer punto comienza el próximo 30 de noviembre con el Rosario de la Aurora. Decenas de chicos de Iglesia Joven Montevideo caminaron 100 kilómetros para encontrarse con la Virgen de los 33. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 3 de diciembre. Y si querés suscribirte, tenés que comunicarte al 098-833-154 de lunes a viernes entre las 10:30 y las 16:00. Nos vemos en 15 días.